Todos saben quién es Freddy Fazbear, es la cara principal de una de las franquicias independientes más reconocidas del gaming, apareciendo en prácticamente todos los juegos de una u otra forma, y hoy vengo a contestar una pregunta que jamás se hicieron: ¿cuántas versiones de Freddy Fazbear hay y cuál es su trasfondo? Pero nadie se pregunta: Freddy, ¿cómo estás? En este video voy a contar todas las versiones de Freddy Fazbear en la existencia, para descubrir cuántas variantes hay realmente de este oso carismático y panzón. Créanme que son más de las que parecen en un inicio. Voy a contar los Freddys que hayan aparecido en juegos, libros y la única película de la franquicia. No me voy a poner a contar variaciones de merch, porque no vienen al caso y no tienen nada de interesante. En fin, esto pinta que será largo. Así que estén listos o no, aquí veremos todas las versiones de Freddy Fazbear empezando ya mismo. Freddy Fazbear, la primera versión de todas y la más icónica. Un oso marrón que guía a su banda para darle cariñito a Michael Ashton. Apareció prácticamente en todos los juegos principales, ya sea como antagonista o como un pequeño cameo. Sin él, esta saga no sería lo que conocemos hoy día. Sería un Five Nights at Bonnie's y todos sabemos que eso no suena igual de genial. Freddy además es bastante único, ya que utiliza la oscuridad a su favor para esconderse y pasar desapercibido por el guardia. Y también que al irse la luz, maldito Epesur, sonará la icónica marcha del toreador antes de darle fin a su vida. Es a partir de este sencillo pero sublime diseño que salieron una cantidad absurda de diseños nuevos, empezando con Golden Freddy, el cual vamos a contar porque es un Freddy amarillo. Apareciendo solo en la quinta noche como un easter egg si entramos a la cámara 2B y encontramos este póster. Tras bajar las cámaras, Golden Freddy aparecerá en la oficina y empezará a provocarnos una serie de alucinaciones fuertes, las cuales podríamos frenar abriendo las cámaras, o dejarnos matar y romper nuestros oídos, la que más les guste. Este personaje, que era tan solo un easter egg, provocó una gran serie de teorías y confusiones de las cuales evitaremos hablar en este video porque nos vamos a volver locos y no es la idea. Ya con el primer juego tenemos dos Freddys, supongo que este número no se irá tan al carajo con el segundo juego. Pues temo decirles que en FNAF 2 hay cuatro versiones nuevas de este personaje. Toy Freddy, el animatrónico principal de esta entrega, fue en su momento una versión olvidable. No solo por tener un comportamiento muy igualitario, debido a las limitaciones del juego, el cual es simplemente ir a tu oficina y debes ponerte la máscara para quitártelo de encima, sino que era el Toy menos interesante, ya que no cambió drásticamente el concepto del personaje a diferencia de sus compañeros. Es el mismo oso regordete, pero esta vez tiene papada. Aunque más adelante sería redimido en la Ultimate Custom Night, y en especial Delivery, al darle una personalidad mucho más diferenciada del Freddy clásico y con una mecánica muy importante en la Ultimate Custom Night. ¿Qué más puedo decir de esta versión de Golden Freddy? Es simplemente la mejor en mi opinión en términos de diseño, al tener más detalles que lo diferencian de Freddy a comparación de la primera entrega. También tenemos al cuarto Freddy, Shadow Freddy. Uno de los baches argumentales más grandes. No tener una respuesta muy satisfactoria más allá de ser un ser agónico, que si quieren saber qué es la agonía, es una emoción muy fuerte que le da vida a varios de los animatrónicos u objetos malditos en FNAF. Ese animatrónico aparecerá en partes y servicios y es totalmente inofensivo, patrón que mantuvo en sus contadas apariciones, a diferencia de Shadow Bunny, que siempre demostró ser más ofensivo. Su única otra aparición relevante fue en Five Nights at Freddy's 3, del cual hablaremos en unos instantes. Y no me puedo olvidar del quinto Freddy, el Paper Pal, que parece un oso. Sí, en este canal somos rebuscados y claramente vamos a mencionar a una figura de papel que de casualidad cuenta como personaje. Estas figuras de platos pueden aparecer tanto en la Party Room 4, y en algún momento random de la noche pueden aparecer en tu oficina, y ya, es tan solo un easter egg random. Lo que sumaría una cantidad de 7 variantes de Freddy. Pero ya que estamos, tenemos el peluche de Freddy y Golden Freddy que aparecen en este juego, ya que son lo suficientemente diferentes como para ser considerados versiones aparta, así que tenemos un total de 7 versiones de Freddy Fazbear en FNAF 2, probablemente el juego con más Freddys nuevos de toda la franquicia, y un total contamos con 9 variantes de Freddy Fazbear. Esto solo acaba de comenzar. Con Five Nights at Freddy's 3 no hay muchas versiones nuevas. Tenemos la aparición de Phantom Freddy, probablemente el mejor de esta gama, al tener grandes diferencias con su versión original. A este fantasma le falta una pierna y anda de saltitos frente a tu ventana en la oficina. En caso de que lo veas sin la cámara o el panel encima, te comes un error.
Su personaje en sí tan solo es una alucinación causada por el gran poder adónico que irradia Springtrap hacia el guardia, así que no tiene mucha ciencia. Shadow Freddy vuelve a aparecer, pero no cuenta como una versión nueva, su único cambio es que ya no tiene sus pupilas o un tono morado tan fuerte. Tan solo aparece en tu oficina y desaparece poco tiempo después. Su mayor papel fue en los minijuegos, ya que fue él quien guió a los animatrónicos hacia su destrucción, con fines completamente desconocidos. Esas son todas las versiones de Freddy en FNAF 3, quien está su contraparte aún más retorcida, Nightmare, el cual hace exactamente lo mismo que Nightmare Fredbear durante la sexta noche, pero esta vez es completamente negro y con los ojos inyectados en sangre. Algo que me encanta de Nightmare, además de ser un recolor muy fachero, es que tiene una transparencia en su cráneo que nos permite ver un poco su endoesqueleto, demostrando que son máquinas y no seres monstruosos de carne. Que tendría sentido más adelante en el lore. No solo están las versiones pesadillescas, sino que también hace su debut Fredbear como un sprite en las noches. El oso amarillo antecesor de Freddy, cumpliendo el papel de líder del local Fredbear's Family Diner, el primer local de animatrónicos de la saga, al menos de momento. Además de causar la mordida del 83, uno de los acontecimientos más importantes dentro de la historia de los Aftoni en general. Si bien no vemos su diseño tridimensional hasta la Ultimate Custom Night, uno que resultó algo decepcionante al ser un simple Golden Freddy de FNAF 1. Sigue siendo uno de los animatrónicos más importantes en el lore y fue genial verlo por primera vez. Por último, pero no menos importante, el peluche de Fredbear, alias el amigo psíquico Fredbear. Este peluche poseído por la agonía del niño de FNAF 4, intenta aconsejar y seguir al niño para evitar su cruel destino, apareciendo en lugares completamente imposibles para un simple juguete. Este ser siempre fue un misterio y tuvo su última aparición en Sister Location, donde lamentablemente no se exploró nada de sus orígenes y probablemente nunca lo sepamos. Contamos con 6 versiones de Freddy en este juego, lo que sumaría un total de 16 variantes del oso animatrónico. Ahora hagamos un breve repaso por FNAF World, que para no hacer mucho relleno hablando de cada Adventure, vamos a sumar de una a los siguientes personajes. Adventure Freddy, Adventure Toy Freddy, Adventure Golden Freddy, Adventure Wittered Freddy, Adventure Phantom Freddy, Adventure Nightmare Freddy, Adventure Fredbear, Adventure Nightmare Fredbear, Adventure Nightmare y Adventure Paper Pies. Como los Adventure cuentan como personajes aparte, sumamos un total de 11 personajes, podrían decir que esos son todos los osos. Pero claramente no, ya que podemos contar a los enemigos del juego como versiones de Freddy. Uva, el cual tiene una apariencia demasiado similar a un Freddy como para no incluirlo. Prototype, al ser un oso animatrónico que se parece demasiado a Freddy. Fredbear, al ser un recolor de Shadow Freddy, es una versión de Freddy, es literalmente el recolor del recolor. Y si quieren contar a este enemigo glitcheado porque aparece por unos segundos Prototype, por mi bien. Con esto sumamos un total de 15 versiones de Freddy en un solo juego, siendo el spin-off de FNAF con más versiones nuevas del Horror. Sumando un total de 31 versiones de Freddy Fazbear. Ahora con Sister Location vamos a bajar bastante el ritmo, pero vale completamente la pena porque sale Phantime Freddy, uno de los animatrónicos más amados por los fans, ya que por fin los animatrónicos empiezan a tener personalidad gracias a las líneas de voz que debutan en los juegos principales. Phantime Freddy es un animatrónico hecho por William Afton para capturar o asesinar niños para diversos experimentos del malvado hombre. Además se destaca por tener una personalidad juguetona y por tener ciertos rasgos de psicopatía, cosa bastante esperable de un robot creado por William. Además cuenta en su mano derecha a Bon Bon, una marioneta animatrónica que lo acompaña en sus shows. Apareciendo en la noche 2 en su sección del Break Room, en la noche 3 en la sección de reparación y en la Custom Night como un enemigo. Este personaje se volvió tan icónico que tuvo varias apariciones futuras en incluyendo el reciente El Puente 2, sin duda alguna. También aparece yendo, no, yo no estoy yendo a tu casa, sino que es el nombre de un endoesqueleto con orejas de oso el cual puede aparecer rara vez en el pasillo del Phantime Auditorium, siendo completamente ofensivo. Pero sí aparece en la Custom Night con una mecánica muy similar a la de Golden Freddy, siendo prácticamente el animatrónico fantasma de esta entrega al no contar con el oso meado. También como dato curioso, este endoesqueleto
franquicia en poder matarte. Si Steve Location cuenta con dos Freddy's, sumando un total de 33. Steve Location cuenta con dos Freddy's, sumando un total de 33 versiones. Cosa que se sigue multiplicando con Pizzería Simulator. Empezando con Rockstar Freddy, esta es una especie de fusión entre el Freddy clásico y el Toy en apariencia, un diseño muy bonito el cual solo sirve para hacer performance en tu pizzería, siendo el primer Freddy Fazbear animatrónico que no te ataca en toda la saga clásica, y no Glam Rock Freddy como muchos piensan. Lamentablemente en este juego no hace nada, pero sí en la Ultimate Custom Night gracias a su mecánica de depositar monedas, siendo una muy chistosa y memorable. Pero Rockstar Freddy no es del todo inútil, ya que sirvió de molde para un recolor llamado Lefty, el cual sí es importante. Lefty es un acrónimo en inglés de atraer, encapsular, fusionar, transportar y extraer. Es un animatrónico que fue hecho para justamente encerrar a la marioneta y asegurar que se quedara en el incendio para que todos descansen en paz, plan que salió muy mal como ya sabrán, el cual se reconstruyó a base de chatarra que se encontró por ahí. Este animatrónico, al igual que todos los demás, estará gateando por los conductos hasta llegar a tu oficina y darte un buen besito si no lo logras mantener lejos tuyo. Si extrañabas a Funtime Freddy, pues Molten es más Funtime Freddy, pero con 30 años de locura acumulados encima. Elpi también hace su debut en la saga, siendo una de las mascotas insignia de Fazbear Entertainment. Es una versión muy diminuta de Funtime Freddy, el cual tiene varios papeles en este juego. Representar al jugador en varias de las cinemáticas, hacernos compañía en la tienda, ser el protagonista de varios minijuegos, y estar en la oficina como un juguete. Es un personaje muy querido por su ternura y a la vez por lo pateable que es, apareciendo en casi todos los juegos posteriores a partir de este. Además de estar trabadísimo, Nedver casi que no cuenta como un Freddy, pero para que en los comentarios no me digan que esparzo desinformación en internet, decidí agregarlo al video. Es integrante de la genial banda llamada Los Mediocre Melodies, es un oso algo tonto y que no tiene la mejor de las estabilidades mentales. En Pizzería Simulator solo sirve para comprarlo y nada más, teniendo recién relevancia en la Ultimate Custom Night como un antagonista más del roster, aunque nunca más apareció fuera de ese juego. Hay 5 versiones de Freddy en este juego, sumando un total de 38 osos que hacen mejor. En la Ultimate Custom Night no hay personajes nuevos fuera de Fredbear, que tan solo recibió una versión física, así que nos podemos saltear este título. Pero no puedo decir lo mismo con Hellwanted 1, específicamente con su DLC, el cual introdujo a Dreadbear, tanto en Danger Keep Out como en la Spooky Main Zone. Si bien Dreadbear no tiene grandes implicancias en el lore, es sin duda un animatrónico muy genial por más que huela a cloaca. Con este muchacho tenemos un total de 39 Freddy's, que ahora aumentarán un montón porque llegó la hora de hablar de las skins de FNAF AR, que al igual que con FNAF World, vamos a ahorrarnos tiempo simplemente mencionándolas, ya que tengo un video dedicado enteramente a este tema que subí hace unos meses. Aunque haré una excepción con Freddy Fazbear, la contraparte helada de Freddy Fazbear, el cual hizo su debut en el evento de Navidad de 2019. Debido a que el sistema de skins aún no existía, Freddy Fazbear se hizo como un personaje aparte, teniendo su hasta ahora única aparición en el ya extinto juego. El cual también tuvo una skin llamada Black Ice Fazbear. Ahora vamos rápidamente con las skins restantes. Freddy Fazbear obtuvo a Shamrock Freddy y a Firework Freddy. Toy Freddy obtuvo su gran redención y tuvo más skins que el Freddy original. Estando la skin de VR Toy Freddy, Woodland Toy Freddy y Aeronaut Toy Freddy. Y Golden Freddy solo obtuvo una en forma de Great Escape Golden Freddy, la skin exclusiva del DLC Dark Circus Encore. Con todas estas skins y el personaje nuevo, tenemos un total de 8 nuevas versiones de Freddy, sumando un total de 47. Vayamos con Security Breach, el cual solo tiene un solo Freddy Fazbear, pero es probablemente una de sus versiones más adoradas y el papá del Phantom. Glamrock Freddy, el cual obtuvo 3 apariciones seguidas como personaje físico, siendo todo un récord para una versión nueva del oso animatrónico. Es el primer Freddy que no es un antagonista o neutral, sino que directamente es aliado, ayudando al bastardo de Gregorio en una aventura en donde masacrará a sus amigos por los errores que el Gregorio y Mimi causaron en el sistema neuronal del Pit Sandbox. Siendo alguien muy amable y preocupado por sus amigos, claro, cuando no está bajo malas influencias. Es hasta ahora uno de los personajes más entrañables de la saga, al ser uno de los pocos que tuvo una oportunidad de tener desarrollo. Tenemos también a Shattered Freddy, una versión destruida de Glamrock Freddy que llegó hasta a tener modelo para una oferta de Steam, pero
jamás apareció dentro del juego a diferencia de sus otros besties. Solo llegó a salir dentro del juego dentro del final de Bandit, pero fuera de eso, no hay mucho más que decir de este personaje más allá de que es Patty Freddy pero destruido. Y por último está Prototype Freddy, el cual es una versión prototipo de Glamrock Freddy que se quedó dentro del establecimiento. Está aún más destruido que su versión Shattered, al contar con una abertura en la panza que parece unas fauces y el no contar con su cabeza. Esta versión es completamente hostil y perseguirá a Cassie en una sección dedicada a él. Se desconoce al 100% si es el mismo Glamrock Freddy del juego base, y no se ha confirmado del todo, quizás sepamos la respuesta o sea otro elemento, el cual teoricemos hasta la muerte. Elvi también hace otra aparición en Ruin, pero no es el Elvi que conocemos, sino que es una software que ayuda a explicar los diversos usos de la Red Band y a los técnicos de Fazbear para realizar diversas funciones dentro del Pixabinex. Este agradable sujeto nos acompañará en todo el DLC de Ruin, el cual inicia como un ayudante útil, hasta que más adelante en el juego, descubrimos que fue toda una trampa para liberar a Mimic. Trama que estará inconclusa por un buen rato. Elvi volvió a aparecer en el Quartet 2, pero con una forma más parecida a las animaciones de Freddy and Friends, demostrando que puede adaptar su forma según convenga, o quizás se pueda customizar. Esos son todos los animatrónicos, pero también hacen su debut los peluches de Toy Freddy y Glamrock Freddy junto a su versión dorada. El tallito de postproducción también me encanta. Hay tres peluches en Ruin, que son la razón de la realidad de la historia de Glamrock Freddy, Helpy y uno de Cold Glamrock Freddy, que volverá a llegar, así que a partir de ahora el contador aparece con más tres para no tener que regresar todo el día de vuelta. Con esto contamos con un total de 6 versiones nuevas de Freddy, sumando un total de 53 Freddy Fazbears. Ahora tan solo nos queda el Quartet 2, el cual introduce a 2 versiones de Freddy, empezando con Carly, el cual es un recolor de Rockstar Freddy que tiene más relevancia que la versión original. Él se encarga de dirigir un carnaval en el Fall Fest, en el cual tendremos que disparar a distintos objetivos para ganar puntos y ganar el nivel. Carly no solo tiene su versión clásica, sino que también está Burn Carly, que cambia tan poco que de pedo lo cuento como algo aparte. Pobre Rockstar Freddy, está condenado a sufrir a ser el molde de mejores personajes que él. Jamás pensé que iba a cerrar un apartado con Freddy Transformer, pero aquí estamos. Contando con 3 versiones de Freddy en este juego, sumando un total de 56. Ya con esto nos hacemos una Ultimate Custom Night, pero créanme que aún hay más. Por cierto, me acordé a último momento que existe el Chocolate Freddy, que aparentemente es una skin descartada de FNAF Special Delivery que fue utilizada como merch, por lo que sumemos 57 a la mezcla. Ya con esto puedo cerrar el video y quedarme tranquilo con 57 Freddy Fazbears en los juegos principales, pero como quiero hacer este video bien completito, vamos a hablar de los Freddy Fazbears de juegos aún más pequeños como los Freddy in Space. El cual trae al Freddy del espacio, uno completamente mamado, en un traje de látex y dispuesto a salvar al mundo de los distintos aliens. Junto a Fredbear in Space, que tan solo nos hablará por radio y no tiene apariencia física en el juego. Como dato gracioso, Freddy tiene un hijo que literal se llama el hijo de Freddy, es tan feo y tan amorfo que ni nombre tiene, es la eterna sombra de su padre. También hay enemigos como Ghost Freddy, el cual me olvidé mencionar en el conteo de FNAF World, así que 2-1. Tenemos a Blacklight Freddy Plus, supongo que ahora debo canonizar a Blacklight Freddy, así que ahí tenemos a otro más que sumar. A Wolf Helpy, a Chad Freddy proveniente de la isla North Safe for Work. Esta cosa es real, hijo. Gregory Fast Piloto lo cuento porque está montado en un Glamrock Freddy Mecha. Fungal Freddy, un Freddy radioactivo. Fantine Freddy alemán, porque era algo que necesitábamos. Kawaii Freddy Toy, junto a Kawaii Freddy Base. Freddy Lenny Face es algo que jamás pensé pronunciar en mi vida. Y Pilowhead Freddy, esos son todos, Dios mío. Con todos estos sumamos una cantidad de 15 nuevas versiones de Freddy, así que sumando 15 de Freddy in Space, junto a Adventure Ghost Freddy y Blacklight Freddy Base. El número aumenta brutalmente a 74 versiones distintas de Freddy Fazbear. Saben que es lo peor de todo esto, que aún nos faltan más Freddy Fazbears que contar. Freddy Fazbear de la trilogía de Charlie, si bien en apariencia es el mismo Freddy de siempre, su historia tiene un rumbo completamente diferente. Siendo uno similar al Freddy de la película, ya que es manipulado por el hombre morado para deshacerse de sus enemigos. Este Freddy corre el cruel destino de terminar dentro de Amalgamation junto a sus otros compañeros de banda, el cual es una bestia animatrónica que es utilizada como fuente de remanente por parte de William Aftonias y mantenerse con vida.
Fuera de la historia, Freddy es casi lo mismo que en el juego, pero con un desarrollo y muerte distintas. Mientras que Golden Freddy cambia completamente de persona, el niño que se encuentra dentro no es la ratón de Cassidy, sino que es Michael Brooks, un amigo de la infancia de Charlie que fue asesinado en el incidente de los niños desaparecidos. No quiero spoilear mucho de su historia, ya que no es mi propósito en este video, pero la historia de Golden Freddy es tan distinta que prácticamente es otro personaje. Y este tiene una conclusión más satisfactoria que Cassidy honestamente. Twisted Freddy, la única versión realmente nueva del oso animatrónico. Es una invención macabra que utiliza la tecnología de los discos ilusorios para pasar de un animatrónico normal y metálico a una bestia animatrónica salida del Averno. Siendo Freddy el que más papel toma en la historia al ser el captor de Charlie en The Twisted Dance. No diré más para que se vean o lean la novela, pero la verdad es que es de mis Freddy's favoritos, da miedo el cabrón. Y Funtime Freddy aparece en The Four Closet, pero no es gris como en la portada, ni tampoco es el animatrónico carismático que todos conocemos, es honestamente bastante aburrido y muy despreciado en esta historia. Con esto sumamos 4 versiones más, quedando un total de 80 o mierda, ese es Freddy Fazbear. Pasando con los Fazbear Strikes, no voy a contar a cada versión de Freddy Fazbear que aparece en los diversos restaurantes, son el mismo personaje pero en otro sitio y sin alma dentro. Así que no, el Freddy Fazbear del Recoleta Mall no es un personaje aparte.